Hemos contado que durante la mañana un señor embajador de nuestro país ante los Países Bajos llegará hasta la Cancillería con tres tomos debajo del brazo. Es la réplica de la demanda de Perú ante la Haya. Tomás Mochatti tiene una columna de opinión al respecto desde los estudios de Radio Bio Bio. ¿Cómo estás, Tomás? Hola, ¿qué tal? Carola, buenos días. Ese embajador se llama Juan Martavich. Es un embajador de larguísima experiencia, embajador ante los Países Bajos en Holanda, y que está representándonos ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya. A ver, para explicar a los telespectadores, esto es igual que un juicio ordinario en Chile. Demanda, contestación de la demanda, réplica y duplica, es la parte escrita. La demanda aquí se llama memoria, tiene otro nombre, pero es lo mismo. Entonces, ¿en qué etapa estamos? En que hubo una memoria, una demanda peruana, contestó Chile, contrademanda, y vino ahora la parte escrita de Perú, la última parte escrita de Perú, que es la réplica. Viene enseguida la dúplica chilena, que hay plazo hasta el 11 de julio del próximo año para presentarlo, y se termina toda la fase escrita. O sea, lo que podríamos decir es que Perú ya completó toda la fase escrita y contestó a los argumentos chilenos presentados en la contestación de la demanda o contramemoria. Esto es muy importante, ¿eh? Porque yo diría que la litis está trabada absolutamente. Se presentaron los argumentos, ya se estableció el marco jurídico. Todos los argumentos están presentados. Después vendrá la parte oral, o sea, los alegatos. A mí me parecen dos cosas importantes. Lo primero, esta réplica tiene 350 páginas y alude a fallos anteriores, según lo que se ha comentado, fallos anteriores de la Corte Internacional de Justicia. Se había previsto, o sea, entre los analistas, las personas interesadas en este tema, se había previsto que Perú, obviamente, iba a recurrir a la jurisprudencia de la Corte. Lo segundo que a mí me parece que hay que decir es que antes de la resolución en que se llame a la vista de la causa, o sea, hasta que en que se llame a los alegatos, tiene Ecuador el plazo para hacerse parte en el juicio. Y me parece que esto es fundamental. O sea, ¿va a ser Ecuador parte o no? Es muy importante. Si Ecuador es parte, el fallo entre Chile y Perú le afecta. Y eso es naturalmente una decisión muy delicada, muy importante y muy trascendente para el presidente Rafael Correa. Mi impresión, y la impresión de muchos, es que Ecuador no se va a hacer parte, no va a correr jamás ese riesgo. Es más, Ecuador ha emitido su carta náutica, que es importante también, porque es una carta náutica que establece el límite entre Ecuador y Perú, que es el paralelo, lo mismo que sostiene Chile, siendo además los tres países formando parte de los acuerdos de los tratados de 1952-1954, insisto, tratados para Chile, convenciones pesqueras para Perú. Entonces, Ecuador es muy fundamental que esta carta náutica la inscriba en la ONU para ver la reacción peruana. Pero cuando estuvo el presidente Rafael Correa hace pocos días en nuestro país, la verdad es que no fue claro al decir cuándo iba a inscribir esta carta náutica en la ONU, y por lo tanto es posible que no lo haga y no tenga Ecuador una respuesta peruana que le pueda servir a Chile. Yo diría que, a ver, los principales argumentos. Chile ha buceado en toda la parte histórica. Lo que ha intentado hacer es decir cuántas veces Perú ha cumplido esa frontera, en materia de barcos, en materia de aviones, dónde es cuando pasan los aviones hacia Chile, etcétera. O sea, lo que ha hecho Chile es recopilar todos los antecedentes para recurrir a un argumento que es muy antiguo en el derecho y que en derecho internacional se llama estopel, o estopel, algunos lo han castellanizado. Es la famosa doctrina de los actos propios. Nadie puede ir contra los actos propios. Y esto se funda o está relacionado con otro principio del derecho que es muy importante, que es el principio de la buena fe. El principio de la buena fe, en el sentido de que no puedes ir contra tu propia actuación. Entonces, es un principio, oye, que viene del derecho romano. O sea, venire contra factum propium non vale, decían los romanos. O sea, ir contra los actos propios no vale. No me venga a discutir esto cuando usted ha hecho todo lo contrario durante toda su vida. Bueno, eso es lo que está haciendo Chile, buscar todos los actos peruanos en que se ha respetado esta frontera. ¿Y qué está haciendo Perú? Bueno, Perú está recurriendo a dos principios. El principio de la equidistancia, o sea, recordemos que la frontera marítima se produce por la proyección de la tierra hacia el mar, el principio de la equidistancia, y el principio de la equidad. Y en esto Perú se la está jugando entera. Ha citado tres fallos relativamente recientes de la Corte. Dos latinoamericanos, esto es importante, Nicaragua con Honduras, Nicaragua con Colombia, y un último fallo que es del 2004, Rumania con Ucrania, todos de la Corte Internacional en que se ha recurrido a la equidad. El fallo de Rumania con Ucrania se señala que no,
la Corte ha señalado que no existirían circunstancias pertinentes, como sería la ubicación en zona marítima de islas o archipiélagos que restarían al principio de equidad. Entonces resulta que Perú está diciendo, estas circunstancias pertinentes tampoco existen en Chile, por lo tanto recurramos a la equidad. El conflicto entonces es, ¿qué principio va a primar? Uno, ¿hay tratados o no hay tratados? En segundo lugar, ¿va a primar el principio de no ir contra los actos propios, el famoso estopel, o el principio de la equidad y equidistancia? Estos son los principios que están en choque y que deberá resolver la Corte. Por último, decir que Chile ha recurrido recientemente a otro abogado más, Luigi Condorelli, es un abogado italiano que defendió en Uruguay contra Argentina en el tema reciente de la celulosa en la frontera entre ambos países. Y decirte que hay cierta preocupación en algunos círculos ilustrados chilenos acerca de nuestra defensa, porque se estima que es una defensa muy académica, pero no es una defensa de abogados litigantes, y que no se ha visto en Chile, en las personas encargadas en Chile, por carecer de experiencia en litigar en tribunales, esa actitud, que es la actitud de un abogado que está permanentemente en tribunales, que es una especie de perro de presa, y que es más bien una actitud académica. Al contrario, en Perú, que han tenido una actitud mucho más beligerante, y que eso podría pesar en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Muchas gracias, Tomás. Chao, que esté muy bien. Concluye así esta edición de Noticias Online, pero regresamos enseguida con más informaciones. Cloud Computing de Entel Empresas, la nueva manera de ser empresa, presentó Noticias Online en CNN Chile.